le responde al papá de Darlene Rosas. Vamos a ver. No cabe duda que se ha desatado una tremenda polémica por las imágenes publicadas de Cristian Suárez con su hijastra, Alejandra de la Fuente. Imágenes en las que se ve al argentino acomodándole el bikini a la engreída de Laura Bozzo. Que no. Mejor dicho, Laura Bozzo tiene un novio y la hija le está echando el ojo. Todo esto ya se venía rumorando y el novelón empezó a crecer debido a esta fotografía en la que se ve a Cristian, novio de Laura, acomodándole el vestido de baño a la hija de la peruana, o sea, a su hijastra. Tan atento él. Cuando la señorita Laura vio esto, entró en histeria colectiva y pidió cuentas. Cristian dijo que no pasaba nada y dijo que dejaran el show, que eso era totalmente normal, que solo eran amigos y que se tenía mucha confianza entre ellos. Pero que ahí, nada de nada. Ese cuentico no se lo come nadie. Como era de esperarse, la abogada de los pobres defendió con uñas y dientes a su hija, lanzando, según ella, la verdad de las polémicas fotos. La verdad de cómo editaron las fotos de mi hija y mi novio estando yo al lado en Telemundo. Ale dará la exclusiva. Pero hoy no quedó la cosa, porque Laura le mandó una chiquita a la reconocida revista, dejando entrever que dieron gato por liebre. ¡Que pase la doctora! A Telemundo le ofrecieron primero esas fotos, pero no se prestaron a la mentira. Gracias. La verdad siempre se sabe. Bendiciones. La verdad sobre las fotos editadas de mi hija Ale en Telemundo. En exclusiva se demostrará toda la mentira. ¿Fotos editadas? Bueno, esperaremos la tan anunciada entrevista. La banda británica Coldplay desplegó toda su energía enloqueciendo a todos los presentes en un show que sin duda debería ser uno de los mejores del año. Como era de esperarse, muchos famositos estuvieron en el concierto disfrutando de la banda, entre ellos Mario Hart y Leslie Shaw. Ya sabemos que siguen juntos, chicos. Nos parece o Mario está bostezando. Ya pues, chato, un poquito más de ánimo. Mira que tu gringa está empilada. Ah, seguro quieres un reggaetón. Uy, comprobado. La rockera es la más emocionada. Así que a la próxima, dejar al chato en la casa, porque acá está más perdido que la mamá de Marco. Sabemos de la exuberancia, belleza que derrama Paloma Fiusa, continuamente compartiendo con sus seguidores varias fotitos donde luce su cuerpazo brasileño. Esta vez no fue la excepción, al sacudir las redes sociales, posteando estas imágenes de su adolescencia. Desde ya, se le veía su sonrisa traviesa. Siempre piernona, toda la vida. Nótese una paloma de niña acompañada de su familia en una fiesta infantil. Qué lindo, mi mamá, mi padrastro y mi mellizo, siempre juntos, los cuatro. Al verla así, con ese rostro tan pícaro, nos hace recordar a Palomita bailando el ritmo ayer. Sacudir a jaca, se ligue nesse som e dance batendo na palma da mão. Sacudir a jaca, dê uma rebolada e vai. Dale, Paloma, y sigue compartiendo más fotitos. ¿Ustedes se acuerdan de la actriz Cani Hart, quien fue protagonista de la película peruana Lima 13?
y también expareja sentimental de Miguel Arce. Una grave denuncia a través de su cuenta de Facebook en contra de una conocida cadena de tiendas departamentales en nuestro país, tras haber realizado una sesión de fotos. Hace dos meses hice una foto para... Hoy veo el catálogo publicado y veo que no pusieron mi foto, sino la misma con el mismo modelo, pero con una chica vistiendo la misma ropa que yo. La diferencia es que es mucho más delgada. Lo que vendría después es para tomar muy en cuenta. Preste atención. He sentido siempre incomodidad, que todos me miran como si tuviera algo de malo, como si estuviera fallada, y eso cohíbe a cualquier modelo. La inseguridad te desestabiliza y muchas veces no permites que te sueltes y des todo de ti en una sesión de fotos. Te sientes como un objeto, como un ente sin identidad y sin voz, literalmente, como una percha. Es acá donde vienen las interrogantes. ¿Cuántas mujeres se sentirán de esa manera? Tal vez creando una falta de autoestima. Algo para tomar en cuenta. No tengo piel perfecta y sinceramente no pienso hacer nada para cambiar nada de eso, porque no tengo nada de malo. De ayer vimos cómo el padre de Darlín Rosas habló claro y fuerte sobre el certamen de belleza Miss Perú 2016, donde su hija era una de las candidatas. Ese certamen para mí no vale. Ese certamen para mí no vale. Porque entonces, pongámosle que una Miss está participando y por A o B, tú sabes que hay novios locos también, ¿no? Y se queda callada, pues. Ese es el mensaje. Calla que se mandó y soltó la soga. Esto no gustó nadita al presidente del jurado, Luis Sixia, quien respondió sobre tales comentarios. Por el respeto, como digo, de la misma, primero de las mismas candidatas, lo que están viendo ahora con la nueva dirección de Jessica al mando del Miss Perú Universo, debería decir, porque eso resta credibilidad que ahora ha tomado la dirección del Miss Perú Universo. Entonces, no solamente afecta a las candidatas, sino que los jurados somos como 15 y van a ser 20 en la noche final y estaríamos pintados. Recordemos que el papá de Darlín siguió despachándose con todo, mostrando su sentido. Ella ya se había retirado desde hace tiempo, en realidad, porque ella ya veía cosas que no le gustaban. Ella ya se había retirado desde hace tiempo, en realidad, porque ella ya veía cosas que no le gustaban. Me gustaría, sería oportuno que dijera que sabe Darlín por el nombre de su papá y su papá que retire eso, pues, de que ya hay ganadora, porque no. Está bien que hayan muchas candidatas que tienen la opción de la corona, pero no tenemos una ganadora todavía. Y sobre la renuncia de Darlín, cuando hay versiones que primero fue separada, ¿cómo haríamos? Pero de ahí a la agresión entre mujeres, y no es que te doy y yo te respondo y termino en una comisaría. Eso es lo que está criticado. ¿Darlín fue separada o ella fue la que renunció realmente al certamen? El tema, como no se presentaba, entonces la separación fue por ambos motivos, ¿no? Por no presentarse y por el problema en el que se vio envuelto. Más tranquilidad, señores, que esto va trayendo mucha cola. Ay, ay, ay. A ver, en el tema de Laura Bozzo, Laura dice que esas imágenes se han editado. Pero yo veo la mano de Cristian, claro, a ver, sí. En la parte de acá, cogiendo. ¿Esa mano que la movieron espalda hacia abajo? Eso es lo que yo no entiendo, fue? Porque, o sea, digamos que quieren hacer una foto trucada entre tú y yo. Ya. Tendríamos que sí o sí estar cerca en una posición que se preste para una edición. Pero no es desgraciado. Que tú te tomen una foto aparte, a mí aparte, y la pongan encima de la otra y le hagan es como un fotomontaje. Fotomontaje. Ya, pero una cosa, pero ahí se ve claramente la mano de Cristian Suárez, ¿no? Domínguez Cristian Suárez, acá, en la parte de por acá, que le acomoda la etiqueta
del hilo dental. Pero yo no sé ahí qué montaje puede haber habido, bueno, hay que o esperar, qué edición. Hay que esperar lo que sale, lo que ella dice. Pero también acuérdate que la periodista que vimos en el reportaje dice que en ver la realidad es que ella sí pegó el grito al cielo y que se molestó con Cristian. Pero claro está que ante la prensa no va a decir eso y que lo que va a hacer es defender su posición y defender a su hija. Y qué curioso, ¿no? Ahora que Laura está con el tema que ya todavía no sale su programa por Televisa, justo su hija va a dar la exclusiva a Telemundo, donde años antes ella tuvo programa. ¿No será que está haciéndoles el favorcito para luego ella entrar a Telemundo, ya que dicen que en Televisa ya no saldría su programa? Bueno, yo de algo sí estoy más que segura. Por algo Laura Bozzo tiene tantos años en la televisión, es porque sabe cómo manejar todo. Oye, y Mario Harry Leslie Show en el concierto de Coldplay. A mí me parece genial que se quiten las especulaciones que ellos están mal, que han salido en otros lados, y me parece muy bien que les vaya bien. A pesar que ella no nos quiere. Mario, de haber sido como fue con Alejandra a lo que es ahora, pero me da risa. Bostezando en un momento, yo creo que Leslie lo llevó a la fuerza, bueno, al concierto de Coldplay. Ese concierto sí me parece el estilo de Leslie, pero bueno, parece que a Mario fue por complacer a su querida. Es que él quería escuchar el Yo No Fui, ¿no? A ver, Anélico, el Yo No Fui, pues, de Mario Hart. Para que no digan que no lo promocionamos. Yo sé que Coldplay es un gran grupo, pero lo más movido, pues, es el Yo No Fui de Mario Hart, ¿no? Tú viste que Mario es de su gorrita, su estilo reggaetonero, que una vez Leslie dijo, para nuestro videoclip yo quiero que él esté con terno, algo diferente. Entonces parece que ella como que lo está guiando para ir por otro lado, y Mario es, en esta ocasión,